Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a mi canal y espero que el día de hoy, el día de hoy vas a aprender a tejer paso a paso esta boina en talla de adultos. También te voy a dar las indicaciones para que lo tejas en talla más pequeña, pero esta es en talla de adultos. Está muy bonita en espiral. Miren esta puntada tan bonita, como se ve todo en espiral. Muy bonito, la verdad, me encanta. Miren qué bello. Bueno, ya les quiero mostrar el paso a paso de esta boina, para tejerla solo gasté 80 gramos de lana, nada más, así que bueno, eh, vamos a ir con el paso a paso. Muy bien amigos, aquí tenemos los principales materiales que vamos a estar ocupando, ocupando el día de hoy para hacer esta boina, tenemos esta lana que es 100% acrílica, um, acá en Perú es una marca conocida. Y pues estaré utilizando esta, me parece que es muy bonita, el muy bonito el color y también es una lana muy bonita. Miren su textura, ahí pueden ver cómo es. Miren, ya, y vamos a estar utilizando el crochet de 4.0 milímetros. Ahí pueden ver. Para comenzar, primeramente vamos a hacer nuestro aro deslizado. ¿sí? yo lo hago de esta manera, entonces vamos a hacer una cadena una vez que ya lo tenemos, entonces vamos a agarrar una lazada. Vamos a hacer otra cadena. Esta cadena no cuenta como punto, es solo para dar altura, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer dentro del arito aproximadamente 14 puntos altos. Entonces, vamos a continuar hasta tener 14. Tenemos ahorita 3 4 5 6 hemos terminado la primera vuelta y ahora vamos a cerrar este arito y vamos a deslizar encima de el primer punto alto la cadena no recuerden que la cadena no es un punto ok y ya queda nuestra vuelta ahora para la vuelta 2 miren lo que vamos a hacer levantamos con dos cadenas estas cadenas no cuentan como punto en ninguna de las vueltas que vayamos a hacer, las cadenas van a contar como punto. Vamos a agarrar una lazada y tenemos el primer punto. Es este de acá, lo vamos a agarrar así en relieve por delante, ¿sí? relieve derecho, y vamos a hacer un punto alto allí. Ahí está. Agarramos una lazada en ese mismo punto. Vamos a hacer ahora un punto alto allí en la parte de atrás, ok. Nuevamente el siguiente punto, vamos a hacer un punto relieve, ¿sí? Y en ese mismo punto, en la partecita de atrás, vamos a hacer un punto alto, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta, si ¿sí? Está súper fácil, chicas, miren. Punto relieve, en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto. Y de esa manera vamos a hacer esta vueltita de aumentitos, ¿ya? Entonces vamos a continuar y nos estaríamos viendo acá. Ok amigos, ya terminamos esta vuelta. Ahora para la vuelta 3 vamos a levantar con dos cadenas. Vamos a agarrar una lazada y aquí tenemos el punto relieve. Ese punto lo vamos a trabajar allí tal cual, un punto relieve encima de él. Así. Y ahora tenemos aquí un punto alto. Este de acá. En ese punto vamos a trabajar dos puntos altos. Uno. Y dos. Una lazada, en el siguiente tenemos el punto relieve, ¿ok? Vamos a trabajar el punto relieve. Una lazada, aquí tenemos el punto alto y allí vamos a trabajar dos puntos altos, allí en ese espacio. Lazada, nos pasamos a trabajar el punto relieve y esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta, ¿ok? ¿Sí? Entonces sería punto relieve, dos puntos altos, punto relieve, dos puntos altos y vamos a hacerlo por toda la vuelta. Vamos a terminar esta vuelta deslizando encima del primer punto y así es como se ve la vuelta 3. Ahora para la vuelta 4 vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta 3. Fíjense, vamos a levantar con dos cadenas. Y el primer punto es este punto relieve de acá. Entonces vamos a tejer un punto relieve allí mismo. Y ahora tenemos aquí dos puntos. En el primer punto, allí vamos a tejer dos puntos. Dos puntos, nada más, ¿ok? Luego de tejer dos puntos allí, tenemos el siguiente. Ese punto no lo vamos a trabajar, sino que vamos a trabajar es el punto relieve. ¿Ya? Ahora tenemos aquí... Dos puntos, vamos a trabajar es en el primero, dos puntos allí, uno y dos. De aquí nos pasamos al punto relieve. Entonces, esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta. En el primer punto, después del punto relieve, vamos a trabajar dos puntos. Y después de uno, nos pasamos otra vez al punto relieve. Entonces, vamos a avanzar por toda la vuelta. Tejiendo esto y nos vemos aquí, ok, amigos. Ya terminamos esta vuelta. Vamos a deslizar acá encima del primer punto y ya está. Ahora vamos con la vuelta número 5, ¿no? Vamos a contar 1, 2, 3, 4. Sí, la vuelta 5. Para esta vuelta, vamos a aumentar puntos, ok. Ya no vamos a tejer aquí en este espacio 2, sino vamos a tejer tres. Entonces, levantamos con dos cadenas. Una lazada y vamos a trabajar el punto relieve. Así. Ya está. Ahora, en este primer punto, vamos a trabajar tres puntos. ¿Sí? Tres puntos. Uno, dos y tres. De aquí nos vamos a pasar es al punto relieve. En este punto no vamos a trabajar, sino de aquí al punto relieve. ¿Ya? Entonces esto es lo que vamos a hacer. En este primer punto vamos a trabajar tres puntos, ya tres puntos. Ahí está. Lazada. Nos pasamos a aquí está el número tres y ahora vamos a pasarnos a trabajar el punto relieve. Entonces esta será la secuencia por esta vuelta, sí. Vamos a trabajar esta vuelta. Cuando lleguen aquí van a deslizar y van a tejer, van a tejer otra vuelta igual, sí. ¿Se acuerdan que acá tejimos dos vueltas trabajando dos puntos? Bueno, ahora vamos a trabajar dos vueltas trabajando tres puntos, ¿ya? Entonces terminan esta y luego hacen otra exactamente igual con los mismos pasos de esta vuelta 5. Así que vamos a continuar. Ok amigos, como pueden ver ya terminamos esta vuelta, la número 6. Ahora vamos a trabajar la vuelta 7, ¿sí? Para esta vuelta... Miren lo que vamos a hacer. Levantamos acá con dos cadenas. Uno, dos. Y ahora aquí está el punto relieve. Allí vamos a trabajar igual como siempre, ¿no? Siempre se tiene que ver como que la, la fila, la línea de punto relieve acá en cada uno. Ahora, en ese primer punto ya no vamos a trabajar tres, sino cuatro puntos. Uno, dos, tres. 4. 4 puntos. Ahora vamos a trabajar aquí el punto relieve. Y nuevamente acá, 4 puntos. 1. 2. 3. 4. Trabajamos el punto relieve y entonces esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta. Ok amigos, terminamos esta vuelta donde tejimos cuatro puntos ahora vamos a deslizar y para la vuelta 1 2 3 4 5 6 7 para la vuelta 8 vamos a trabajar ahora en vez de 4 5 puntos levantamos con dos cadenas primero un punto relieve y ahora aquí en este primer punto vamos a tejer 5 puntos ok a ver 1 2 3 4 5 Me paso para el punto relieve y trabajo allí el punto relieve. Ya entonces, nuevamente acá en el primer punto, después del punto relieve, vamos a tejer 5 puntos altos: 1, 2, 3, 4, 5. Lazada me pasa a trabajar el punto relieve. Entonces, esta será la secuencia que vamos a trabajar por toda esta vuelta. Ok, amigos, ya terminamos esta vuelta. Entonces, ahora vamos a trabajar la siguiente. Y um, a medida que vamos tejiendo, vamos a ir avanzando puntos, ok. Entonces en la anterior trabajamos cuatro puntos, en esta cinco, en la que viene vamos a trabajar seis y así vamos a ir avanzando después 7, 8, hasta tener la medida de diámetro que necesitamos. Miren, ahora en esta vuelta, como les digo, vamos a hacer 6 puntos. Hacemos el punto relieve y en este espacio vamos a trabajar 6 puntos altos. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Lazada y nos pasamos al punto relieve. Entonces, nuevamente en el primer punto vamos a trabajar 6 puntos y esto es lo que vamos a hacer, ¿ok? Por toda la vuelta. Cuando lleguen aquí, cierran. Y van a hacer la siguiente vuelta. En la siguiente van a hacer 7 y después 8. Y así van a ir avanzando. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. ¿Ok amigos? Miren, ya tenemos más o menos estas cantidad de vueltas. Aún no sé cuántas, voy a contarlas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vueltas. ¿Ya? En esta vuelta 11 llegamos a tejer 8 puntos altos acá. 8 puntos, 8 puntos. Bueno, ahora vamos a tejer dos vueltas siguiendo esta secuencia de la vuelta 8, ¿sí? Sin aumentos, nada, todo va a ser igual, ya. Entonces para hacerlo va a ser como hicieron en la vuelta. Sus dos cadenas, su punto relieve como corresponde. Y eh, van a tejer pues acá no en el primer punto, van a tejer 8 puntos altos. Y eso es lo que van a hacer por toda la vuelta y después van a hacer las otras vueltas que les dije. Ok amigos, ya avanzamos con las dos vueltas. Ahora vamos a hacer una vuelta con puntos altos y vamos a hacer disminución. Entonces sería algo así, vamos a levantar con dos cadenas. Y vamos a tejer así, miren, un punto acá, nos pasamos al siguiente y tejemos una disminución, ¿ya? Entonces ahora vamos a tejer un punto y después otro punto, ¿ya? Ahora hacemos una disminución, así, ahí está, nos pasamos al siguiente y tejemos un punto y después otro punto. Ahora vamos a tejer aquí una disminución y después un punto y otro punto. Entonces van a ser una disminución, dos puntos. Esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta y nos vemos acá. Bien amigos, ya hemos tejido la vuelta con disminución y así es como se ve. Ya entonces ya cerró acá. Ahora lo que vamos a hacer es... Punto relieves. Si sí, vamos a hacer el elástico de la boina, entonces para hacerlo va a ser así: levantamos con dos cadenas y vamos a hacerlo en relieve derecho y relieve revés. El relieve derecho, agarramos toda esa disminución y hacemos un relieve derecho. El relieve revés va a ser así por detrás, si ¿sí? por delante, por detrás. Y entonces esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta un punto relieve delantero un punto relieve revés y así vamos a avanzar ok amigos terminamos esta primera vuelta del elástico deslizamos encima del primer punto y ahora para la siguiente vuelta vamos a levantar con dos cadenas y tenemos aquí un punto relieve derecho lo vamos a coger tal como está un punto relieve derecho y un punto relieve revés así revés derecho y vamos a tejer un punto en cada espacio tal como están, ¿sí? No hay que hacer nada diferente, ¿sí? Entonces vamos a avanzar por esa vuelta y vamos a hacer aproximadamente dos más. Ok, amigos, ya hemos avanzado. Tenemos aproximadamente una, dos, tres. Hicimos solo tres vueltas del elástico. ¿Sí? Entonces ya queda listo. Lo que voy a hacer ahora es, es cortar esta hebra. Y voy a esconder por dentro del tejido, ¿ok? Con una aguja lanera. Entonces voy a esconder. Y bien, amigos, ya quedaría entonces terminada la boina, así es como queda. Así es como se ve acá, entonces ya queda terminada. Espero que les haya gustado mucho este video de esta boina hermosa en punto espiral. Si te ha gustado el paso a paso, déjamelo saber en los comentarios, dale me gusta al video, suscríbete si no lo has hecho. Y bueno, si quieres compartirlo también para que más personas puedan ver este video te lo voy a agradecer muchísimo nos vemos para una siguiente oportunidad chao